is María José Campos. My group is. My name is Iván de My name is María José Cruz Salgada. My name is Alondra Noemí Ramírez. My name is Jorge Blandón. My name is Lena Calderón. My name is Argelia Noemí Gutiérrez. Nos vamos a dirigir a casa Magdalena para que nos dé un relato sobre lo que le sucedió al papá de ella con Acevedo. Buenas. Buenas. ¿Cómo está, doña Magdalena? Bien. ¿Cómo está? Buenas. Nosotros queríamos que si nos podía relatar la historia que tuvo su papá con Acevedo. Bueno, sí, como les decía, hace muchos años, para empezar, mi papá se llama Santo Llorente. Él es obrero, campesino hoy en día, que le llaman. Y él se dirigía de la finca de don Leonardo Molina hacia el pueblo, acá a la casa. Y cuando él venía por la carretera, volteó a ver hacia abajo la quebrada conocida como San Pablo. Y él miró una mujer de blanco que corría sobre la quebrada. Él le dio por seguirla y ahí ella lo hizo perder su conocimiento y ahí él no pudo ya volver esa noche. Y ahí quedó hasta el siguiente día que volvió a salir la luz del día, recuperó su conocimiento y él se dirigió a la casa contándonos lo que le había pasado. Nosotros le vamos a hacer unas preguntas y usted nos contesta a medida vaya saliendo. Okay. Do you think do you is a bean? ¿Cree usted que existe la cegua? Antes lo hubiera dudado, pero después de lo que le pasó a mi papá, yo digo que sí. Why do you think there a bean? ¿Por qué cree que existe la cegua? Porque yo no sabría decirles muy bien, ¿verdad? Porque ese es un misterio solo de ella que sabe, pero de que sí existe, ella existe. ¿A usted believe from I vengeance? ¿Cree usted que la cegua aparezca para conseguir venganza? Según la historia, sí, porque ella busca venganza en lo que es el género masculino, porque ella fue engañada, maltratada por algunos hombres y ella se quedó con eso, esa sed de esa venganza de lo que le habían hecho. ¿Cómo reaccionó su papá al día siguiente de haber visto la cena? Bueno, él venía bastante descontrolado, fuera de control. Él se tuvo que hacer muchas cosas por él, nervioso y contando todo lo que le había sucedido. Tai con si, cual, to, con tel, qui, tei, seu. ¿Qué consejo le darías a las personas para que quizás eviten el encuentro con el cegu? No sería recomendable retar una, digamos, un espíritu así o algo así de esa naturaleza, ¿verdad? Porque creo que una persona, si no está capacitada y no tiene ese espíritu de fortaleza para ver, para resistir, no quedaría nunca bien de sus facultades mentales. Entonces, creo que no le recomiendo a nadie retarla a ver. ¿En qué what were tan hechos were high? ¿Dónde se dieron los hechos? Los hechos se dieron aquí, carretera Malaladera, y el lugar exacto es la quebrada conocida como San Paulo. Thank you. Ok, muchas gracias por lo que nos acaba de dar a todos nosotros. Thank you. Exactly is time, why is story. Aquí era el lugar donde trabajaba el señor a quienes ocurrieron los hechos.
Estamos en el lugar donde la carretera que el Señor transitaba, y más adelante es donde le vamos a mostrar después, en donde le apareció primera vez la selva. Estamos en el primer lugar donde se dice que él miró a la selva parada. Él venía de la dirección de arriba, y cuando él cruzaba por estos lados, estaba la mujer parada en este sitio. Se dice que ella caminó en dirección hacia la quebrada, y entonces ahí donde él le empezó a seguir. Fue hecho ver estar Doña Magdalena y queda parte de Sewa. Y Saitai, what is Tone Sater? Del y Sater Fair, Fortesios, hay Lewin, Deslat, Caución, Ori. ¿Qué significa que? Aquí fue el último lugar donde apareció la cegua. Dice que ella estaba sentada en ese sitio cuando después lo empezó a seducir y después luego lo dejó dormido a la orilla del río. Después, el siguiente día fue que él despertó y llegó a su hogar. Bueno, eso fue todo y gracias. Judgment.